comentario. Dice, te burlas de tu hermano y estás igual que tu hermano. Ninguno tiene talento. Los son payasos de las redes, dice Arturo Almena. Si no tengo talento, ¿qué vienes a verme aquí? Y eso no es un burla de mi hermano. Desconectados. Ahí, escuchando el chisme. En TikTok. Ya van para la casa de José, tienen fiesta, dice Aarón Gutiérrez. ¿A poco tienen fiesta? No nos invitaron. No nos invitó, pues va a tocar ahí, ¿no? Hola, Titi Salgado. Tampoco dijeron que no fuéramos, ¿eh? No nos invitaron y tampoco dijeron que no fuéramos. Pues, ¿qué les parece si vamos de una vez? Para decirle, ¿qué te está pareciendo cuando andamos tocando la cumbia de la pizza? A mucha gente le está molestando que porque estamos tocando la cumbia de la pizza y que me estoy burlando. Hasta me comentaron varias personas, nomás capturé una, pero ahí tengo el video del TikTok, que me hicieron un TikTokazo. Hicieron un TikTokazo y pues gracias a la persona que me anda haciendo TikTok ahí de... Cuando estoy en vivo, agarran ahí los... agarran los videos y pues hacen TikTok con mis videos. Yo en lugar de enojarme, se los agradezco. Me lo mandaron tempranito. Dice, el pariente, mira, ya nos andan haciendo virales. En Twitter está machín. ¿Cómo Freddy está preguntando qué opinan ustedes sobre que él toca la canción de la pizza? No, pues yo creo que pues no tiene por qué enojarse. La gente la pide, le gusta, no es que nos estamos burlando. No, patitas de molcajete. Uy, te reto al Chuma. Chuma, te reto Chuma. Vamos a ver quién va a la mejor Chuma. Dice, es como cantar la canción cualquiera de artista, no tiene por qué molestarlo, al contrario, agradecer que la canten. Exactamente, Bere Domínguez, muy buen comentario de Bere Domínguez, compa Freddy. Dice que la cumbia de la pizza es como cualquier otra canción, pues si la gente le gusta bailarla, pues le va a bailar, no es que le esté haciendo uno a la burla. Mande. Pero él no se enoja. Él no se enoja, pero la gente se enoja, ¿vale? No, mi gente, no sean así. ¿Cómo ven, mi gente, eso? Le tomé esta captura, nos hicieron un TikTok. A ver, aquí tengo hasta el TikTok. A ver si saco el TikTok. Está el TikTok, aquí está. Patitas de molcajete. Yo voy a hacer una cumbia pa' que se les quite ojete. Patitas de molcajete. Hola, mi gente. Por ese video nos están criticando. Bueno, a mí. Pues, a ver. Ahí me están criticando, mi gente. Que me estoy burlando porque ya ven que estoy tocando y ando echando relajo y me ven a gusto ahí disfrutando de lo que estamos haciendo. Toca bien perrón, pero canta feo ese vale, jajaja, muy a su estilo. Mejor que cante tocayo, dice DJ Emanuel. Estoy Emanuel, lo que pasa que... Fíjate que a mí sí me gusta cómo canta el señor. Lo que pasa es que hay de gustos a gustos. Hay unos que cantan bien feo y andan de famosos. No me digas que Peso Pluma canta bonito, güey. No te pases. Bella. Claro que está bella. ¿A poco haces cantar bonito? No. Pues hay de gustos a gustos. A la gente le gusta y se respeta, güey. Así como se respetan los famosos. Pues no porque sean famosos vas a decir que canta bonito. Cantan feo. Y si no te gusta cómo canta el señor, pues estás en tu derecho de decirlo. Muchos que andan en la cantada, algunos cantan bien feo. Algunos cantan bien feo, güey, y son famosísimos. Jajaja, eso sí tiene razón, son diferentes. De hecho, un día yo le dije, un día antes cuando hablábamos y llegamos a conversar, le dije un día que si no había problemas si tocábamos la bicicleta, dijo que no, pero pues acá los muchachos nunca se la aprendieron. Dice, te burlas de tu hermano y estás igual que tu hermano. Ninguno tiene talento. Los son payasos de las redes, dice Arturo Almenar. Si no tengo talento, ¿qué vienes a verme aquí? Y eso no es un burla de mi hermano. Antes le estamos dando a conocer más la rola de lo que ya la conoce la gente. Pues la estamos tocando para que la gente no se olvide de la rola. Eso no es burlarse de él o te haga a ti coraje más bien que a él. Él no me ha reclamado nada. Te da más coraje a ti que la toquemos. ¿Por qué? Porque sabes que la tocamos. Si la tocamos, pues más gente la conoce. Y le estamos haciendo un bien. Por eso te da coraje que le hagamos un bien, yo creo, a mi hermano, ¿no? En tocar la rola. Aquí estoy con José, vente, aquí estamos celebrando el cumple de Juan, dice Linares L.A., ¿qué te voy? ¿A qué le dijo Lucio?